¿Eso querés, Bruno? ¿Querés irte a Italia con tu papá? No me entiendas mal, no quise decir eso. Me estoy dando cuenta que papá no está y que lo extraño nada más, pero no quiero irme. Bueno, digo, porque no, si no digas vos... nada. Mejor no digas nada. Simplemente estoy mal. Estoy mal con vida. Sé que si papá estuviera acá, yo estaría mejor, ¿no? Porque, no sé, la entiende, la escucha, como que la calma. Ojo, con esto no estoy diciendo que vida sea mala mujer, ¿no? No sé, ahora que no está papá, piensa que me puede manejar, que puede tomarle riendas al asunto, y no es así. Y también sé que lo hace de mala. Ella piensa que a mí me puede pasar algo malo, y sabes que no es así, pues yo soy grande, me sé cuidar solo, ¿no? Papá siempre me dejó hacer. Casi nunca me puso límites. Pero bueno, no sé. No creo poder vivir con vida y sin papá. Pero no quiero que seas sincero conmigo. Eloisa, te estoy contando lo que me pasa y... ¿Qué quieres que te diga? Y la verdad. Quiero que me digas si realmente estás pensando en irte a Italia. Porque si estás pensando eso, yo prefiero que me lo digas ahora. Si yo voy pensando y me voy preparando que si te vas... No sé. No. Vení. No te asustes. Irme y dejarte a vos, dejar mis cosas. No, jamás. En serio, ni loco. Yo de acá no me voy. El enamorado misterioso con Laureli. Oh, Herrera, no lo puedo creer, Herrera. Ay, Dios mío, cómo manejo esto, cómo... Y Salvetti, esa lacra, chueca, reprimida, visca, ¿qué más? Después dice que me ama. Como un amigo. Ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo manejo esta situación? Con el chico, porque con Salvetti lo lincho ya. Después, ahora está el chico ahí. Y bueno, Rubia, menos mal que conseguiste esa casa, porque la verdad es que para un traje nuevo ni un crédito nos alcanzaba. Sos exagerado, mi amor. Exagerado, y vos sos una caprichosa, que te encaprichaste en que me tengo que poner un traje. Sí, y lo logré. Pero, además, no hubiese estado tan encaprichada como decís vos si no sabía que en esta casa íbamos a conseguir un traje divino y barato, que te va a quedar muy lindo, mi amor. Vas a estar como nunca. Te voy a dar muchos besos y vas a estar... Estás en todo, Rubia. Sí, estoy en todo. Sí. A ver, ¿qué harías vos sin mí? Te morís. Sí. Morir. Los chicos se van a morir cuando me vean con el traje, pero de risa. Vos. No. Hablando en serio, Maggi, no sé qué haría sin vos. Una cosa. ¿Qué? Nunca me contaste al final cómo conseguiste la fecha tan rápido. Ah. Yo no entiendo mucho de registro civil y eso, pero no sé. Pienso que vas y te dan una fecha como al mes. Contactos. Ah, ¿sí? Miguelito Ferrone tiene sus contactos. Ah, ¿tenés contactos? Claro. Ah, a ver. No, hablando en serio, mi papá tiene un conocido, un amigo en el registro civil y me adelantó los trámites nada más. Ahora, yo me obsesioné con el traje, pero vos te obsesionaste con la fecha. ¿Por qué mañana? ¿Por qué tan rápido, de golpe, así? ¿Qué pasó?
¿Por qué mañana me preguntás? ¿Vos te acordás cuando mi abuela nos contó la historia del Rosedal con mi abuelo? Sí, que se casaron ellos mismos con las rosas. Bueno, mañana es el aniversario de casado de ellos. Y como ya no están, me pareció lo mejor que nos casemos mañana para sentirlo cerca, presente. Quédate tranquilo que van a estar más cerca que nunca, mi amor. Te amo. Te amo. Yo te amo. Y a partir de mañana nuestro amor va a quedar firmado en una hoja. Y bueno, siempre de joda, ¿no? Ustedes. No, lo que pasa es que Beatriz se enojó, nos quiso cerrar la cooperativa, pero nosotros le cerramos la boca. Che, estaba mal Beatriz por lo del teléfono, ¿eh? Pero se zarparon ustedes, me parece. Pero conseguimos guita de publicidad y cubrimos los gastos. Sí, vamos a conseguir mucho más. No como otros que yo sé. ¿Qué querés que venda con Poli al lado? Y vendemos un beso. Salí, pues, te mato. Todo bien con la publicidad, pero una pregunta, ¿no? ¿Con qué van a arrancar? Una revista de no saber lo que va a hacer. Pero primero lo primero, tenemos que filmar el casamiento de Maggi y Miguel. No, bueno, pero a ellos no les van a cobrar. No sé, Ahora que lo decís, no es mala idea, ¿Nosotros somos profesionales o no somos profesionales? Bueno, claro. Chicos, me alegro igual que todo funcione, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa, Manu? ¿No te alegra nada de lo de los chicos tampoco? No, sí que me alegra lo de los chicos. Además, los chicos, viste, consiguen un montón de cosas. No me alegro por mí, por vos, porque no nos sale nada, ¿no? No conseguimos la casa. La productora que iba a funcionar en casa al final termina funcionando en el colegio. Vivimos de prestado, no tenemos proyectos, no tenemos planes, no tenemos nada. Bueno, che, tiene el lado bueno las cosas también. Tenemos tiempo, estamos solos, tenemos toda la intimidad que queremos. Manu, la casa no puede ser, no nos alcanza. Vos no querés pedirle lo que te corresponde a tu vieja, ¿eh? Pero yo te apoyo, estoy con vos. Me parece que te tenés que hacer cargo de las decisiones, Manu. Te quiero, ¿sabes? Salvetti, Salvetti, venga. Lorelli, me estoy yendo a navegar. Ah, veo. Solito, solo. ¿A usted le parece? ¡Qué desperdicio! Justamente de eso le quería hablar, Salvetti. ¿Sigue en pie la invitación? Of course. Entonces la acepto. Bienvenida a bordo. Ay, Salvetti. Ay, Salvetti. Zarpemos en nuestro velero. Me alegro que haya cedido mis encantos. Es que usted, Salvetti, ¿cómo le puedo explicar? Es irresistible. ¡Irresistible es la cara que tengo de matarlo! ¡Usted es la peor basura que conocí en mi vida! ¿Pero qué hice? Así que yo soy chueca, virola, que soy un témpano, que soy una meba, que soy como un amigo. ¿Eso dice de mí? Discúlpeme, lo hice para desalentar. ¿Y usted cómo escuchó? Porque las paredes oyen, Salvetti. ¡Laurelli! Soy el Titanic. Bueno, mamá, no te hagas mal la cabeza. Ya vamos a arreglar lo de la plata, ¿sabes? ¿Qué haces? Ay, perdona, es tu casa. ¿Qué te pregunto? No, lo que pasa es, discúlpeme que yo entré con mis llaves, pero necesitaba... Discúlpeme que ahora vos estás viviendo acá con Julián, que fue una maleducada, ¿no? No, pero ¿qué te pasa? Pero... Paolo, ¿con Bruno problemas? Bueno, no hubo caso. Intentamos hablar con él, pero la verdad no nos escuchó. No te preocupes, no te preocupes que... Mira, ya sé demasiado. Escuché una conversación entre Bruno y Eloísa y él le decía que bueno, que extrañaba al padre y que no... Que se quería ir, ¿viste? Y que hablaba pestes de mí encima. ¿Se quiere ir? Sí, se quiere ir. Yo estoy segura que se quiere ir. Lo que pasa es que me parece que le es difícil decírselo a Eloísa. Por eso estaba tan mal conmigo. Vida, ¿y por qué no hablas con él? ¿Y qué le voy a decir? Que escuché que él hablaba con Eloísa detrás de una pared. Que soy una chiquilina. Y sí, decirle cualquier cosa. No sé, para mí tenés que encararlo. Sí, puede ser, tenés razón. Mañana lo voy a intentar. ¿Y por qué no mejor hoy? ¿Por qué no? Porque debe estar cargado. ¿Por qué no? Porque quiere darle un poco de aire. Está bien, como decidas. ¿Te quedas a comer, vida? Sí, sí, sí. Y si no le molesta, no me podría quedar a dormir. Digo, porque si Bruno está en el bar, Oruga, yo como Remo no está, lo extraño y no me gusta quedarme sola. Podría... Pero obvio. Digo, por una noche, ¿no? ¿Querés que cambiemos, que vos vengas a vivir acá y nosotros nos vamos? No, no, si lo que yo quiero es estar acompañada. Digo, no te quiero estar sola. Además, yo dormiría en la habitación de niños. Si ustedes me dejan, digo... Pero me encanta que te quedes, ¿no, Juli? No hay problema, escúchame. Si ustedes se comprometen a hacer el desayuno mañana, hoy cocino yo. Bueno. ¡Dale! Oye. Tengo que dormir.
tengo que descansar. Tengo que estar bien. Al casamiento de Miguel y Maggi. Que encima tengo que trabajar, tengo que filmar, Luis. No le mentí a Luisa. Lo extraño a papá, la verdad. Pero ¿cómo le digo que estoy pensando en irme? ¿Estoy pensando en irme? ¿Eso crees, Bruno? ¡No! Bueno, sí, sí, sí. ¿Querés ir a ver a papá? Sí. Pero ¿cómo dejar a Luisa? No puedo irme y dejarla acá. Pero sí quiero ver a papá. ¿Cómo mierda voy a dormir con tantas preguntas? ¿Qué hago? Bruno, ¿cómo estarás? Mal, ¿cómo vas a estar si te querés ir? Y sí, te querés ir con tu papá. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Se sienten bien? Ay, sí. Es que hace mucho calor acá adentro. Bueno, yo le quería contar que al final hablé con Bruno. ¿Ah, sí? ¿Qué dijo? Y está más o menos, pero bueno, me confesó que extraña al padre. Bueno, es un paso entonces. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué? ¿Usted piensa que se va a ir a vivir con el papá? Porque yo la verdad que tengo miedo de que él se vaya con él. Yo no me opondría, pero bueno, también sé que es el padre y que no, es lógico. No, pero no pensemos cosas que después no son. No pensemos, vamos paso a paso. Además que en un ratito es el casamiento de Miguel y Maggi. ¿Por qué no disfrutamos de eso? No pensemos en cosas feas que después... ¿Sí? Yo voy a presentarle unas planillas a Beatriz y después seguimos charlando, ¿sí? Bueno, igual no se enoje, pero yo tengo que ayudar al bar de Oruga, a las chicas a preparar a Maggi, así que... Bueno, ahí eso, hace eso. Disfruta de este acontecimiento que pasa muy pocas veces en la vida, ¿eh? Bueno, disfruta de eso y después hablamos, ¿sí? Gracias. No te pongas la cabeza con cosas que no son. Ay, Bruno, ¿qué voy a hacer con vos? ¿De qué hablas? ¡Como suya! ¡Hoy te casás! ¡Se casa! Vos, Luca, entrás en que vas a tener que barrer, balear, trapear, cambiar pañales, darle de comer al Miguel. Está gordito. Pero igual, estamos re contentas. Decirle que estamos re contentas. Yo le digo, Maggi, qué divertido, loca. Sos la primera en casarte. Divertido. Yo desde lo más profundo de mi corazón, desde mi más sentido pésame, Maggi. Pues te digo, vivir con Miguelito para toda la vida, te la regalo, querida, ¿eh? Petaca, gracias aguafiestas. Para que sepas, vivir con Miguel es lo mejor que me puede pasar, Petaca, porque lo amo. Chicas, nunca estuve tan segura de algo. Chicas, lo amo, estoy muy feliz. ¿Viste? Y yo soy testigo de todo lo que hice, ¿eh? Sí, es verdad. Vos fuiste la que nos bancaste, la que nos apoyaste en todo, la que sufriste con nosotros. Y eso con Miguel nunca nos vamos a olvidar. ¿Escuchás? Te quiero. ¡No te vas a llorar! ¡Eso me corre arriba! No te sueltas. Y vos, loca, cambiar la cara, sino que te la borra de una piña, ¿eh? Y te pido mil disculpas. Lo que pasa es que son patéticas, Maggi. Vos te das cuenta de que te casás y no hay vuelta atrás. Ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo, ni para el costado. ¿Estás seguro que te querés casar para toda la vida? Ey, Lucas, no seas tan mala onda, para un poco. Sí, no seas así, cállate la voz. Bueno, déjenlo, chicos, ¿saben lo que pasa? Que Luquita tiene envidia. Tiene envidia porque él quiere tener una rubia como la mía, ¿no es así? Te dejo de... Vení acá, tarado, vení acá. Vení acá que vos vas a ser el testigo de mi boda y también sos el testigo de cómo cambió mi vida, ¿no? Sí, mirá, si habrás cambiado, un mariconazo te volviste ahora. Bueno, Boyeruda. Pelotudo, sabes de qué estoy hablando, Salimos de la calle juntos y mirá dónde estamos ahora. En la escuela, como diría Petita, patético. Tranquilo. Yo a vos te voy a aclarar una cosa. Quiero que te quede claro que no soy ningún polleludo. Y a vos, Poli, también. Que me haya casado en la escuela no quiere decir que sea patético, ¿eh? Firma esto, Brunita. A ver, vamos a ver qué dice. Te quiero decir unas palabritas. Nada, casarme con la rubia es lo mejor que me pude pasar en la vida. La rubia me apoya, me contiene, me respeta. Ella logra que todos los días, cuando me levanto en la mañana, me levante con una sonrisa en la cara. Y cuando me voy a acostar, me hace sentir respetado, querido. No sé, chicos, ustedes saben lo que fue mi vida, ¿eh? Ustedes saben lo que fue mi vida y la rubia me hizo padre, loco. Y eso... Eso me supera. Bueno, ¿me dejan un segundo solo?
con el que se casa. Bueno. A ella siempre tiene que decir algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que quieres hacer, mi nieta? ¿Qué pasa, mamá? ¿Vos escuchás? A ver. Bueno, ahí estamos los dos. Estamos los dos, ¿no? Ahí está. Este es un mensaje para vos, Maggi. ¿Para la rubia? Para la rubia, como dice acá Miguelito. Antes que nada, bueno, quería pedirte disculpas porque sé que en estos días estuve medio pesado y vos ahí con la panza te hice un poco la vida imposible. Quiero dejar en claro una cosa. No estás perdiendo tu soltería. Al contrario, estás ganando. Miguel es un gran tipo, ¿sabes? Lo sabes. Y bueno, de mi parte, que sean felices. Gracias. No. Ay, Dios, qué calor que hace acá adentro. Un ventilador de techo es mucho pedir. Un aire acondicionado split. Ahí estaría mucho mejor, ¿eh? Yo no sufro el calor. Y no por lo que algunos puedan decir. Pero, che, esto es un puta la pepa. Acá cada uno hace lo que se le canta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué te hicieron los chicos ahora? No, los chicos nada, los grandes. El de química, Fontella. ¿Qué pasó? No viene. Dice que no va a venir dentro de 3 días a tomar la mesa examinadora de su materia. Bueno, todavía tiene tiempo. Tomará después. No, a ver si te entra en la cabeza, Juárez. ¡Renunció! Le salió una beca en el CONICET. No viene más. Esto es así, un colegio de tránsito. La gente pasea como por la calle Florida. Primero remo. Bueno, no te metas con mi marido ahora. Sí, no te hagas problema tampoco por lo de Fontella. Si no viene, bueno, una mesa examinadora armamos y tomamos nosotros química. Déjeme integrar esa mesa examinadora. Quiero demostrarle que mi química por usted sigue intacta. Armemos la mesa examinadora, muy bien. Muy bien, armémosla hoy. Empecemos por tercera o cuarta, que solamente hay un chico que se la llevó, perrone. Pero es injusto que vos le adelantes los exámenes. Además, hoy es imposible, no puede ser. Bueno, si no estudió, es cosa de él. No, no es que no estudió. Maggi lo está estudiando. Lo que pasa es que hoy los chicos se casan. ¿Eh? ¿Cómo que se casan? Si son menores de edad. ¿Qué pavada decís, nena? No, porque a Magdalena los padres le dieron la emancipación y a Miguel le firmó el padre. Así que hoy se casan. Oh. Ustedes no tienen ni idea de en qué están los chicos, ¿no? Querida, disculpame, pero tengo muchas cosas importantes para ocuparme aparte de la escuela. Vida, tengo una vida propia para que te entre en la cabeza, que sean felices, que coman perdices, pero que vengan a rendir examen de química hoy, perrones, como que hay un dios, ¡viene acá! Si se quiere casar, que se case la materia, se la lleva a marzo. Yo me quiero casar. ¿Y usted? ¿Por qué se ensañan con Miguel? No, nadie se ensaña con Miguel. Para ese chico, lo primero tiene que ser el colegio. Así que busquémoslo y avisémosle que hoy tiene que rendir el examen. Sí, mi capitana. ¡Capitana nada! Salvete, capitana nada. Usted para mí dejó de existir. Laurel. Escuchame una cosa, Beatriz. Vos no podés ser tan insensible. Los chicos se casan hoy. ¿Querés arruinar el casamiento? ¿Sabés los segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, lustros que esos borregos de mierda me arruinaron a mí? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Mira, me estoy descomponiendo del calor. No puedo ni hablar. No lo puedo creer, Beatriz. Para National Geographic, aquí nos encontramos con la tribu del Normal 27. Una comunidad perdida en los barrios de Buenos Aires. Aquí, delante nuestra, nos encontramos con el Homo Miguel. Bueno, basta, Bruno. Dejás a la tía cortar. No es anata, es un estudio antropológico, ¿entendés, Miguel? La cosa acá es que el macho está por dar el sí. Y en el civil lo espera su hembrus Maggi. Y los dos juntos esperan por su cría, ¿no? ¿Qué cría? ¿Qué cría? Más respeto, loco, mi hijo. Bueno, hijo, hija, cría, es lo mismo. Eso sí, espero que no sea tan rompebola como vos, ¿eh? Así que un último paneo. Y vamos, te veías hermoso. ¿Están listos? Sí, vamos, pero estoy nervioso. Sí, pare ahí, perrones. ¿A dónde? ¿Qué pare? Me estoy yendo a un caso. Se equivoca. ¿Eh? Hoy tiene que rendir el examen de química sí o sí. ¿Eh?